Un legado de leyenda tras leyenda que me cautivaron desde niño. La combinación perfecta de bajo peso con la potencia ideal y un precio accesible. Autos que se han enfrentado a leyendas de la talla del Ferrari Testarossa o incluso el Porsche 911. Y sobre todo, que les han ganado. Es por eso que te pido tu ayuda para que Nissan me preste un 400Z en un futuro reciente. Para hacerle un review en carne y hueso y poder demostrar todo el amor que tengo por esta increíble obra de arte e ingeniería. Hazle un pequeño favor a nuestra comunidad y comenta el hashtag amo al Nissan Z y comparte a Nissan todos nuestros futuros videos hablando de esta leyenda del mundo común. Pero el día de hoy te vengo a contar por qué este Z va a ser un parteaguas y un auto que la va a romper en absolutamente todo aspecto en la industria. Quetzalitos, espero decir algún día esto con un Z atrás de mí, pero mientras tanto, hoy te vengo a contar por qué el Nissan 400Z es el mejor auto del mundo. Quetzalitos, qué manera de llevar este auto a producción. Uno de los aspectos más destacados en esta nave es su mecánica. Pues qué maldito auto en pleno 2021 sigue teniendo un enfoque tan purista y tan de la vieja escuela como este. Este Z es un auto que, según las mismas palabras de Nissan, es un auto para conectar. Un auto con el cual formarás un vínculo humano-máquina como no se ha visto en un muy buen rato. Y esto va a ser posible gracias al que 400Z trae una gloriosa transmisión manual. Con 6 velocidades y en caso de que seas un completo huevón, una transmisión automática de 9 velocidades y unas buenas paletucas al volante, que se asegurarán que le puedas sacar el máximo jugo y potencial al motor de este monstruo nipón. Motor que también le raya los talones a los queridísimos Monster Cars y que también se come a sus rivales del mismo segmento como el Z4, el Toyota Supra o el Porsche Boxster. Comínoselos no solo en potencia sino en esencia. Pues es que la neta, seamos sinceros, ni el Supra ni el Porsche Boxster tienen ese espíritu y alma tan carbón como lo tiene este Z. Ninguno de ellos está tan enfocado tanto en la pista y en la pureza como este. Y es que con su motor traído directamente del Infiniti Q60, este la rompe también en potencia. Bajo su largo y recto y hermoso cofre, este trae el motor BR30DDTT, un corazón de 6 cilindros en B y 3.0 litros que cuenta con un sistema Twin Turbo, que en este auto retrofuturista es capaz de generar 405 caballos de fuerza y 350 libras-pie de torque. Cifras envidiables para cualquier auto y también cifras que dejan a este Z como el más potente de la historia. Pero Quetzalitos, este auto es un japonés y los proyectos con esta nave van a estar más que locos. Pues gracias a que la potencia de esta nave está más que cordial y que esta proviene del motor BR30DDTT, que gracias a algunos componentes extra del auto, esto lo hace un candidato perfecto para un gran proyecto de torque. Esto también gracias a sus partes de rendimiento sencillo, como mapas de SU, actualizaciones de turbo, árbol de levas y un diferencial autovolcán, que si se modifican correctamente podría ser que esta nave se vuelva en una fiera nipona de más de 600 caballos de fuerza. Pues el BR30 es una gran base de tuning y de nuevo, como ya lo pudimos ver en el Infiniti Q60, sabemos que este va con varias partes sensibles y que haciéndole un mapeo, actualizaciones de turbo como el cambio de la válvula que hagas y simplemente calibrarla junto con un cambio de árbol de levas, este puede llegar hasta los 550 caballos de fuerza de manera relativamente fácil, haciendo que este auto no solo sea una leyenda sino también sea una maldita leyenda del maldito tuning. La carrocería ni se diga, no puedo ni imaginar los body kits que habrán para este auto. Y guarden mis palabras, este se va a convertir en una leyenda. Nissan, préstame uno, ándale, yo te lo cuido. Déjanos a toda la comunidad de Quetzalitos disfrutar de la leyenda del Z, de Bros. Otra de las ventajas de la mecánica de este auto es que este está basado en la plataforma del 370Z, auto increíble del cual ya tengo video, que esta vez regresa su chasis con algunas modificaciones y principalmente reforzado. Por lo que de nuevo, esta nave va a tener modificaciones muy perras. Se me olvidó decirles que habrán varias versiones de este Samurai Nippon, entre ellas las que acabo de mencionar, la cual deja la versión Sport algo así como una versión base, y diferencian a la Performance que esta tiene mejoras en la suspensión y dirección, pero también van a haber versiones muchísimo más extremas de AutoSpec.
El ProtoSpec es un paquete de pintura para el performance que nos dará unos frenos Brembo amarillos y los rines dorados, los cuales nos enamoramos con el mítico Z Proto. Pero aparte de esta versión, se ha confirmado que habrán otras versiones muchísimo más extremas, como es el caso de la versión Nismo. De la versión Nismo aún no sabemos casi nada, de hecho lo que sabemos son meras especulaciones. De esta versión se especula que será una versión híbrida en esta generación del Z, y que también llevará muchísimas mejoras tanto en aerodinámica como en mecánica. Y se dice que el auto llegará a los 500 caballos de fuerza. Cifras que obviamente aumentarán su precio, pero te aseguro que ganarás cualquier maldita carrera a la que metas a competir a esta carrera. Es que si eres fan de los Z desde el 240 hasta el 370, este auto simplemente está plagado de referencias por todos lados, desde la palabra Fair Lady en la parte de atrás hasta el frente inspirado directamente en el 240Z. Y claro, no puedo pasarme de eso sin mencionar esas míticas calaveras tomadas del 300ZX. En el apartado de los interiores, hasta incluso y a pesar de que se hayan incluido pantallas por doquier, se ponen los clásicos tres indicadores que hemos tenido desde siempre en esta leyenda. En lo cual, en este modelo nos indica la presión del turbo, los RPM del turbo y el voltaje de la batería. Aparte de una silueta bastante pero bastante cercana a lo que fue el 240Z hasta el 280Z, con ese pequeño habitáculo y ese largo capó, haciendo que este auto no solo se sienta como la siguiente entrega de esta emblemática nave, sino como una posible culminación y versión definitiva de este modelo, que tome lo mejor de 50 años de historia de esta leyenda. Pues tenemos no solamente un auto bello, sino una gama de colores también francamente espectacular, y hasta ahora dos frentes confirmados, el cual es el frente normal y el frente túnel, pero hasta la fecha se desconoce si se va a vender el frente túnel. Pero eso sí, la gama de colores es algo asombrosa, ya que tenemos el ProtoSpec, el cual es el que todos conocemos y todos hemos visto con su color verde amarillento chillón y con esos hermosos rines dorados, pero también tenemos un color azul marino espectacular junto con su clásico color negro, o incluso colores tan pero tan radicales como el rojo, naranja o hasta incluso varios tipos de grises, e incluso se ha llegado a ver un Nissan Z verde. Colores simplemente espectaculares que, si les soy franco, se ven asombrosos en este nuevo clásico. Ay, no me cabe la más mínima duda de que este auto será siempre recordado con cariño y será una leyenda cuando se pueda observar una clara felicidad cada que alguien pone sus manos tras ese glorioso volante de cuero con alcántara, y sobre todo también detrás de esa palanca de cambios manual. ¡Sí! Como lo dije al principio del video, no podría estar más emocionado por la salida de este nuevo Z, el cual estoy seguro que va a ser una de las últimas leyendas de los autos a combustión. Nissan, si estás viendo esto, por favor, préstanos un 400Z para poder hacerle un review en carne y hueso a esta mítica leyenda que, como ya lo dije, llevamos esperando por un largo, largo tiempo. Y es que, quetzalitos, como ya lo dije varias veces a lo largo de este video, francamente pienso que este auto va a ser en serio maravilloso. Uno de los últimos vestigios de los autos de combustión y, sobre todo, un más que maravilloso Gran Turismo y un auto que sigue un legado tan pasional en el mundo motor. Así que, quetzalitos, por eso y más, el Nissan Z o Nissan 400Z es una maldita leyenda. Si el video te gustó, no olvides darle bien turismo, dale like hasta que se ponga azul. Déjame en los comentarios qué otro auto o motocicleta te gustaría ver en un futuro video. También recuerda suscribirte a este y a todos nuestros canales hermanos como Fuga de Opinión y Quetzal Media. También recuerda picar la campanita para que veas todo nuestro contenido recién salido y calentito del horno. También déjame en los comentarios si te gustó este nuevo tipo de video y esta nueva sección en el canal. Y también recuerda compartir este contenido con todos tus canales en cuya sangre corre gasolina. Sin nada más que aportarte, mi querido amigo, acabo de escuchar a Fer de Quetzal Motors por ti. Nissan, préstanos un Z para hacerle un review. Y si quieres apoyarme en esta encrucijada, asegúrate de dejar el hashtag #AmoNissanZ en los comentarios para que Nissan nos dé una de estas leyendas para hacerle un review en carne y hueso. Así que, quetzalito, sin más, nos solemos luego.